Hola familia de tejiendo con ángel, bienvenidos a su videoblog. Hoy vamos a aprender a tejer este padrísimo zapatito de niño Dios, el cual está muy fácil, está solamente tejido con puntos altos y es muy fácil de trabajar. Así que tú lo puedes tejer en cualquier eh, medida y yo te voy a dejar las instrucciones para que lo vayas haciendo en todas tus medidas, ¿vale? Así que iniciemos a tejer. Los materiales a utilizar son eh, eh, cintilla amarilla de, de Stampress Angel. Vas a utilizar un gancho o crochet del número 2, un separador de puntos, un metro y este, unas tijeras. Así que a tejer se ha dicho. Bien, para esto, mira, vas a tomar tu metro y vas a ponerlo en la plantita de tu, del pie del Niño Dios. Y este mide alrededor de 5 centímetros. 5, ,5 centímetros y medio hasta el dedo gordo, mide 6. Entonces yo me referencio más en el dedo gordo, que es el de 6 centímetros. Entonces yo voy a hacer una cadena. Mira, te voy, te voy a formar la, la base de la cadena para que tú te vayas dando cuenta cómo lo voy a tejer. Mira, vas a formar tu punto base. A ver, vamos aquí. Punto base, listo. Y vas aquí, punto base. Y ahora vas a tejer una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. ¿Vale? Entonces, estas 13 cadenas son mi muestra de tensión. Con estas 13 cadenas, me marco acá en mi cinta métrica o en mi metro. Mira, y yo tengo que ver llegar antes de los 6 centímetros. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Para que podamos checar. Ahí este metro. Y la, y la cadena. No me ayuda. Entonces aquí mira. Con dos centímetros que me quede yo antes de lo que viene siendo. Ahí está, mira. Uno. O sea que si le quito tres cadenitas. Ya con esos. Entonces... Tengo que llegar a los 6 centímetros, pero yo le voy a dar los puntos altos. Cada, cada punto alto mío tiene un total de un centímetro. Entonces, lo que yo voy a hacer es. Estas tres cadenitas que me sobran para que me queden 4 centímetros. Las voy a utilizar de, de altura para tejer. ¿Sale? Entonces. Eh, tú eso es lo que tienes que hacer. Medir tu. Tu niño. Tu, el piecito de la imagen de tu niño Dios. Y. Quitarle dos centímetros para que tú puedas tejerlo de la siguiente manera. Mira, yo aquí ahorita ya vi que estas tres cadenitas me sobran. Ah, bueno, pues entonces cargo y dejo una, dos, tres. Y en esta siguiente meto punto y saco más punto alto de una y dos lazadas. Ya viste, punto alto de dos lazadas. Cargo y aquí mismo coloco punto alto de una. Y dos lazadas, listo. Ya viste, dos puntos altos. Ya llevamos en el mismo lugar. Más las dos cadenitas de altura, ya son tres puntos. Luego aquí mismo meto y lazo macizo de una y dos sacadas. Ya llevo dos, tres, cuatro puntos. Cargo y aquí mismo coloco punto de una y dos lazadas. Ya tengo dos, cuatro, cinco puntos. Cargo y ahora sobre las cadenas voy a avanzar y voy a tejer un punto alto. 1, listo. Cargo, avanzo al siguiente y coloco en este punto alto de una y dos lazadas. Cargo, avanzo al siguiente y coloco punto alto de una y dos lazadas. Ya viste? Entonces, así te vas a ir tejiendo hasta terminar eh, este lado de la vuelta. Vas a llegar a la cadena número 1 y ahí te veo, ¿vale? A tejer se ha dicho. Bien, mira, aquí ya me encuentro en la, en la última cadena o en la primera cadena después del punto base. Y voy a tejer macizo de una y dos sacadas. Uno, cargo. Y aquí mismo voy a colocar el punto número dos hasta tener cinco puntos. Esto para hacer referencia a la circunferencia. ¿Sale? Vamos a trabajar la circunferencia de lo que viene siendo los dos lados para que podamos eh, darle la, la forma a la plantillita del zapatito si no le haces esta circunferencia pues obviamente te va a costar son 2 4 5 puntos cargo y ahora me lanzo acá al punto de este lado en el frente mira en este mira ya viste aquí está meto y saco macizo de una y dos lazadas o punto alto Cargo, avanzo al siguiente y voy a avanzar hasta llegar y terminar la vuelta en esta cadenita. Mira, no a donde están los 5, sino acá en esta. En esta cadenita, a donde nada más hay uno, en este en el frente. Aquí nos vamos a detener y ahorita te muestro cómo seguir avanzando. Bien, entonces, como puedes apreciar, aquí ya terminamos la vuelta en el inicio. Tenemos 5 puntos juntos. Luego, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de 1-1 uno uno, y luego 2, 4, 5 puntos juntos y luego en el frente tenemos 2, 4, 6, 8 puntos de 1-1 a uno a uno. ahora para cerrar la vuelta vas a dejar una y en la segunda cadena aquí mira se ve meto y saco punto deslizado y ya cerré la vuelta ahora voy a tejer una, dos, dos cadenitas cargo y aquí en esta cadenita mira meto y listo perforo acá mira Lazo y saco punto de una y dos lazadas. Cargo y aquí meto avanzo lazo macizo de una y dos lazadas. Uno cargo macizo de una y dos lazadas. Dos cargo avanzo macizo de una, dos lazadas. Uno cargo y avanzo macizo de una, dos lazadas. Llevamos uno, dos, tres pares. Cargo avanzo a este. Y coloco macizo de 1, 2, 3, 2 lazadas. Y otra vez macizo de 1, 2 lazadas. Y ya tenemos cuatro parecitos. Acá de aumento. Entonces vas a tejer ahora. Vas a, a cargar. Y vas a meter un punto de 1 y 2 lazadas. Cargo y avanzo macizo de 1, 2 lazadas. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 puntos. Cuando tengas 9 puntos de 2 una, de una, de lazadas o 2 puntos altos. 9 puntos altos te detienes. Bien, aquí como pueden apreciar, ya tengo los 9 puntos altos. Ahora aquí ya iniciamos con la circunferencia y aquí vamos a colocar uno, un punto alto. Mira en este, y luego aquí mismo vamos a colocar dos puntos juntos, o sea, dos puntos altos. ¿Vale? Entonces, si tú te das cuenta, es a donde tenemos 2, 4, 5 puntos. Entonces, en este apartado vamos a tejer 5 pares de puntos altos hasta que en este siguiente vamos a trabajar otra vez 2 puntos altos y así hasta tener 5 pares. Y ahorita te muestro cómo seguir avanzando. Bien, aquí como puedes apreciar, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pares de, eh, de, dos, de puntos altos. A partir de este siguiente vas a tejer 1, 2, 8 puntos altos de 1, 1, perdón, pu sí, punto alto. Listo, ya viste, aquí vamos avanzando y listo. Avanzamos hasta tener los 8 puntos altos. Y ahora que termines, te muestro cómo cerrar. Bien, entonces aquí ya terminamos los 8 puntos altos. Ahora te corresponde cerrar en la segunda cadena, punto deslizado, tejer una cadena y ahora avanzar con un medio punto uno y vas a avanzar un medio punto por cada punto de los que tengas en la base, un punto por cada uno de los que hay en tu base sin realizar aumentos, solamente medio punto, ¿sale? Vas a ir colocando en esta parte. Al terminar la vuelta y ahorita te muestro cómo cerrar. Bien, ahora aquí ya terminamos la vuelta de los medios puntos. Aquí mira, si tú te das cuenta, vamos a cerrar con esta cadena. Punto deslizado. Ahora vamos a subir con una cadena. Y ahora vas a ir tomando con puro medio punto. es este, este, eh, la cosilla, también vas a ir tomando el hilito de acá arribita. Medio punto. Avanzo. Medio punto. ¿Ya viste? Y vamos a tejer un medio punto por cada punto de los que hay en la vuelta anterior pero solo tomando estilito aquí el costadito ya viste así hasta terminar la vuelta y ahora mismo te muestro cuál es la siguiente vuelta de la parte de la altura de los zapatitos bien entonces aquí mira ya vas a cerrar tu vuelta de los puros medios puntos con punto deslizado y ahora vas a subir con una dos cadenas cargo y aquí meto en este Macizo de una y dos lazadas. Cargo y aquí meto en este. Mira, un punto alto de uno y dos lazadas. Así te vas a ir una vuelta de puro punto alto durante toda la vuelta hasta terminarla. Una vez que terminas toda la vuelta, eh, te esperas y ahí yo te voy a decir cómo cerrarla y cómo iniciar la siguiente vuelta. A tejer se ha dicho. Bien, mira, vas a tejer ahora el cierre de la vuelta. Uno, dos. Y punto, cierras tu vuelta, listo. Y ahora subes con uno, dos, tres cadenas. Ahora cargo y ahora voy a tejer un punto sobre cada punto de los que hay en la vuelta anterior. Ahora, muy importante, esta es la parte de eh, donde ven que eh, tenemos la parte de la costura o el par la parte del cierre de nuestro zapatito, donde vamos cerrando las vueltas. Bueno, pues esta es la parte de, el, de atrás del zapatito. Y la oh, más bien dicho, donde ustedes ven que tenemos cuatro pares de dos, esta es la parte de la, la parte trasera del zapatito. Y la parte donde tenemos dos, tres, cuatro, cinco pares de dos, ahí esa es la parte del frente. Entonces, mira con tu ganchillo en el primer par que tú tienes. Mira aquí, mira, subes con este y luego te dice que es este. Aquí vas a marcar en este, mira, vas a llegar a este punto. Listo, aquí ya está. Y luego vamos a marcar el otro con tu ganchillo. Mira, identificas a dónde está. Eh, este es 1, 2, 3, 4, 5 pares. Y aquí, mira, este pertenece a este. Y aquí. Entonces, según si nosotros movimos bien el gancho y, y seguimos bien la línea, tiene que haber 10 puntos acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exactamente, hay 10 puntos. ¿Sale? Entonces, mira, este cuenta por 1, este sí lo puse acá y este lo moví hacia adelante. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Entonces, cuando lleguemos a este... A este punto te detiene. Ah, no. Cuando lleguemos a este, perdón, porque venimos de este lado. Cuando lleguemos a, a un antes del separador de puntos que yo tengo, te voy a mostrar cómo hacer las disminuciones para que tú veas cómo se va a ir disminuyendo y se va a ir cerrando tu zapatito. Así que a tejer. Bien, entonces, como te puedes dar cuenta, aquí ya llegué un punto antes de lo que viene siendo el separador, el marcador de puntos. Entonces, aquí mira. Ya lo quite y recuerda que de este punto a este punto hay 10. Sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, si tú le pusiste, eh, si tú fuiste realizando tus aumentos, o, o los que te eh, o conforme fuiste trabajando tu, tu tejido, tienes que considerar esta parte, ¿vale? Entonces, yo aquí en mi caso, voy a tejer, voy a tejer un dos puntos más, uno. Y dos, para que me queden 8. ¿Sale? 2. Y luego aquí cargo y coloco macizo de 1 y lo dejo en espera. Cargo, meto macizo de 1 y lo dejo en espera. Cargo y meto macizo de 1 y lo dejo en espera. Cargo, avanzo, lazo. Aquí mira, meto y lazo macizo. 2 y lo dejo en espera. Ya tengo 2, 4 puntos en espera. Cargo y meto acá macizo y listo lazo y lo dejo en espera cargo y coloco macizo paso por dos y lo dejo en espera y ya tengo dos cuatro seis seis puntos cargo y saco todos puntos juntos ahora para terminar esta parte concluyo con uno aquí ya está mira uno aquí cerramos y dos aquí está un punto Cargo y avanzo otro punto alto y ya tengo la parte central. ¿Ya viste? Entonces aquí ya quedó la parte central, ya quito mi separador de punto y entonces aquí ya quedó. Listo. Avanzo al siguiente hasta terminar lo que viene siendo la vuelta. Cierro y ahora, ahora eh, te vas a encontrar dos puntos antes. Dos puntos antes de lo que viene siendo... Eh, tu, tu zapatito de la disminución, ¿vale? Vamos a avanzar acá, mira. Listo. Aquí, mira, ya lo voy a terminar y vamos a cerrar la vuelta. Aquí está, mira. Cierro la vuelta. Ahora subo con uno, dos, tres cadenas. Cargo y aquí avanzo. Macizo de una y dos lazadas, uno. Cargo y aquí sigo avanzando. Macizo de, o punto alto de dos lazadas. Y ahora voy a seguir avanzando. Y voy a dejar 1, 2. Y en este punto, cuando yo llegue a este punto, mira, después de la, antes de la disminución, dejo 1, 2 y pongo el marcador. Cuando llegue a este punto, un punto antes de este punto, yo te voy a enseñar cómo realizar la siguiente disminución para que tú la, la, la hagas, ¿vale? Bien, mira, aquí yo llegué a donde puse el marcador el marcador de punto lo retiro, cargo y aquí meto en este, mira, y tejo macizo de uno, cargo y meto en el siguiente y tejo macizo de uno y lo dejo en espera, cargo y luego meto acá macizo de uno y lo dejo en espera, cargo y ahora acá en la parte del medio, mira, perforo hacia adentro, meto lazo y detengo, cargo y saco y listo. Ya tengo 4, cargo, avanzo al siguiente, mira, en este meto, lazo, detengo, listo, aquí ya está, 5, cargo, avanzo, meto, lazo, detengo, listo, cargo, meto, lazo, detengo y listo. Y ya tengo 2, 4, 6 y 1, 7, cargo. Y ahora tejo todos los puntos juntos, los saco. Cargo y ahora avanzo tejiendo un punto. Mira, aquí vas a tejer un punto. ¿Lo viste? Aquí eh, tejo un punto. Uno, cargo y aquí tejo dos puntos. Dos, cargo y aquí tejo otro punto. Tres, y así ya te vas a ir. Hasta terminar la vuelta de tu zapatito. ¿Vale? Entonces, eso es como la idea principal de cómo tú puedes ir adecuando la estructura de tu zapatito a lo que yo estoy trabajando en el diseño. ¿Vale? Y aquí, mira, lo vas a cerrar. Y vuelves a iniciar. Una, dos, tres cadenas. Dos cadenitas, perdón, para el punto alto. Cargo y aquí voy a trabajar un punto alto y listo. Y voy a avanzar un punto alto. Listo. Hasta. Llegar a este punto y de este punto mira de este punto voy a dejar uno y acá en este punto voy a meter ya viste, dejé nada más uno antes de todas las disminuciones, ahí me detengo, ahorita sea, llego hasta este punto y ahí me detengo y ahorita te muestro cómo seguir avanzando a tejerse ha dicho. Bien, mira, entonces aquí ya llegué, le quito el punto el, el marcador y tejo el punto normal. Una y dos lazadas. Ahora cargo y aquí meto, mira, en este punto, meto y lazo, detengo y saco punto en espera. Ahora aquí me voy a la cargo y meto acá donde están las disminuciones. Recuerda que aquí metes hacia abajo, lazas y subes y sacas y dejas en espera. Cargo, avanzo al siguiente que viene siendo este. Meto, lazo y dejo en espera cargo y saco los tres puntos juntos vale y ahora cargo cargo y aquí voy a meter en este punto uno y ahí esté, y aquí meto punto y ahí está vas tejiendo un punto sobre cada punto de los que hay en la vuelta anterior vale aquí ya terminamos aquí ya terminamos mira punto deslizado subes con una dos cadenitas y ahora vas a tejer un punto por cada punto de los que tengas en la vuelta anterior. Ahora en esta vuelta, que ya es ya la última, ya no va a haber, eh, ¿cómo se llama?, ya no va a haber ni una sola disminución. En esta vuelta ya te vas a ir un punto sobre cada uno hasta terminar toda la vuelta. Mira, yo voy a tratar de llegar a la parte media y ahorita te muestro cómo tejo este pedacito para que no tengas dudas. Vean, aquí llegué a esta parte. Miren, donde están las disminuciones. Aquí yo perforo así. Mira, no hago disminución, pero sí perforo en la parte del medio para que me quede súper bonito. Miren, aquí está: punto de una y dos lazadas, y listo. Cargo y otra vez, meto acá macizo, y así me voy a ir tejiendo hasta terminar. Terminamos. Es, eh, ahorita te muestro cómo voy a rematar. ¿ve? Y listísimo, ya tenemos el zapatito listo para nuestro eh, niño Dios. ¿Sale? Entonces espero que a ti te haya gustado. Mira, para rematar, sueltas el bucle con el que vienes tejiendo. Lo toma, embojira su tejido. Y aquí en la segunda cadenita, metes tu ganchillo. Pásase este hilo con el que vienes tejiendo para la parte de acá atrás. Lazo y jalo acá, mira. Y listo. ¿Ya viste? Ahora tejo aquí punto deslizado. ¿Ya viste? Aquí tejo punto deslizado. Y listo. Ahora tejo una y dos cadenitas bien justitas. Y listo. ¿Ya viste? Ya lo terminamos. Ya lo, te, ya lo terminamos. Y ya nada más esto. Mira, yo aquí hay que esconder esta parte. Lo vas metiendo acá. Mira. Y listo aquí mira metes y lazo y listo este listísimo ya quedó y listo entonces ahora bien ya nada más es mira colocarlos en el en el piecito del, ni, del niño dios mira aquí ya está y ya en mi caso, yo les puse una cintilla. O, o le voy a poner una cintillita, mira, como este. Mira, para que no se le ande cayendo a cada rato. La cintillita, ahorita te la voy a mostrar. Mira, lo que yo hago es que lo mido y suelto así más o menos este tanto. Y pongo alrededor de lo de cuatro dedos de cintilla y le corto. Y ya que está así, mira, le quito el zapatito y aquí lo voy a meter, mira, de la siguiente manera. Meto acá. Mira, aquí, listo. Lo jalo y ya aquí, mira, me voy a, a seguir trabajando. Dejo tres acá y tres acá y mira, meto aquí y listo. Y lazo acá mi cintilla y así lo voy colocando en todo el contorno. Entonces, bien, la verdad espero que te haya gustado muchísimo este video tutorial. Que lo puedas compartir en todas tus redes sociales, que me puedas y eh, que puedas invitar a tus amigas del tejido, que les gusta tejer y que este, sobre todo que les gusta tejer para las imágenes religiosas, y que, eh, me puede, eh, que las puedas invitar a que me sigan. Y pues te invito a que actives la campanita de notificaciones aquí en mi canal de YouTube Tejiendo con Ángel. Para que puedas estar pendientes de todos los tutoriales que subo ahorita por temporada. Entonces. E igual, de misma manera, te invito a que me busques en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en TikTok. Recuerda que aparezco como Tejiendo con Ángel y espero que te haya gustado muchísimo este tutorial. Y si te gustó, pues espero tu compartida. Si ya estás tejiendo el video tutorial, pues espero también que me compartas cómo han quedado tus zapatitos. Y este, y pues todo lo que ya has aprendido aquí en Tejiendo con Ángel, dejándome tu comentario. Así que ya sabes, teje lo mejor de ti. Te dice tu amigo Ángel Hoyos de Tejiendo con Ángel. Y nos vemos en el siguiente video tutorial, ya que ya hemos terminado este tutorial hermoso de este zapatito para Niño Dios. Mira qué bonito quedó. Espero que te haya gustado mucho y que lo hayas disfrutado como lo he disfrutado yo al estar enseñando el paso a paso. Ya ves, muchísimas gracias. Y suscríbete y activa la campanita de notificaciones de Tejiendo con Ángel. Nos vemos en la parte del de ropón del Niño Dios a tejerse ha dicho